Lonche con alguien especial, con Chabelita. Estamos aquí en su escuela. Aquí tenemos una cobijita, nuestra comida. Así que vamos a desayunar porque ya hace hambre. Rubén viene de Angry Bird. Are you in Angry Bird? Yes. Rubén's in Angry Bird right now. Buenos días, chicos. Good morning. Uy, qué cara, Jacqueline. Qué cara. Dios mío. Oigan, este es viernes. Me tocó traer a las niñas a la escuela. Y acá ando. Ya me alisté para hacer ejercicio, chicos. Porque si no, en cuanto se levantó la Chabelita, me levanté. Dije, párate como resorte, Jacqueline. Me levanté, me cambié. Me lavé la cara. Me puse mis vitamina C. Mi crema de Dr. Ma, que me encanta. Y aquí ando, chicos, ya con bloqueador solar. ¿Saben qué me hace falta comprarme, chicos, y dejar en mis carros? Unas tipo como gorritas que me cubran del sol. Porque yo siento que a pesar de que me pongo bloqueador, vean como ahorita me pega bastante el sol en la cara. Entonces, pues sí necesito como una gorrita o algo, ¿no? Tengo estos visores, ¿son visores? Pero igual, pues ustedes saben que no funciona muy bien eso. Ocupo unos gorritos que yo deje en mi carro y que me los ponga. Acostumbrarme a ponérmelos, porque si no me los pongo, pues entonces, ¿cuál es el chiste, no? Pero bueno, chicos, hoy es viernes. Hay cosas que hacer hoy viernes que hay que hacer. Ayer grabé videito, tengo que ajustar los clics y toda esa cuestión. No hay mucho que hacer hoy en cuestiones de bueno, sí hay trabajo, obviamente. Tengo un blog atrasado. Tengo que ajustar esos clips también. Pero pues sí, es fin de semana. Ya comienza el fin de semana. Hay que disfrutarlo. Déjenles muestro ahorita palomita. Rubén la llevó a polarizar ayer y se las voy a mostrar. Oigan, vean, Rubén la llevó a polarizar ayer. Siento que se ve más bonita así, ya polarizada se ve mucho mejor. Ahorita no traigo la llave para mostrarles, pero no lo quiero manejar ahorita en los próximos días porque las ventanas no se pueden bajar. Lo acaban de polarizar y por error. No quisiera bajarle las ventanas. Mi papá hace este trabajo y les pudiera decir que él hubiera hecho tal vez un mejor trabajo, no sé. Ahí veo como que tiene como burbujitas, pero de igual manera ahí siempre creo que Rubén ha llevado los carros a polarizar. Es como basuritas que están ahí, en esas bolitas que se ven ahí, es basuritas. Ajá. Pero si no queda bien, pues que lo lleve, ¿no? Igual y falta que seque como el pegamento, tal vez. No quiero ser payasa, pero como yo conozco de polarizado porque mi papá lo hace, les digo que, por ejemplo, ahí tienen como... ahí, ¿dónde están? Bueno, por ahí. Bueno, anyway, cosas mínimas, pero ya nomás quiero que me ponga unos rines en color negro y creo que eso sería todo lo que le haría al carro. La verdad está bonito, está cute. Ya se los había enseñado el otro día en blanco. Miren, ahora tengo a la palomita esta y aquella que no sé qué nombre le ponemos. Nunca le pusimos nombre. ¿Qué nombre le ponemos a esta? A la Escalade. Díganme. Pero bueno, ya llegué aquí a la casa, chicos. Voy a ponerme a hacer ejercicio. Vean todas las cosas que llegan de propaganda aquí a la casa. Ay. Espérenme, chicos. Es que... ¡ay! ¿Quién anda aquí? ¡Es Cricri! ¡Es Cricri! Ah, no, es Penny. Es Penny. Es que la puerta, chicos, de tanto abrir y cerrar, como está pesada, se afloja como la... una cosa que tiene ahí arriba y tengo que estarla como apretando. Bueno, no apretando, sino como... ay, no sé cómo explicarles. Pero bueno, es viernes, chicos, y hoy viene Doña Oli. Normalmente no viene ella los viernes, pero
Ayer me pidió cambiar el día porque tenía que llevar a su hija, creo que al aeropuerto. Entonces me lo cambió para hoy viernes, que igual está bien así. Yo me enfoco en hacer mis cosas y ella me ayuda con la limpieza del hogar. Hacer de comer hoy no le voy a pedir porque lo más seguro es que vayamos a comer a algún lado. ¿Quieres tus croquetas? ¿Pipí? Ándale pues, pipí. Vayan a hacer pipí. Lolo, tú también. Córrele, tú también. Tú también tienes que hacer pipí. A Penny la vienen a bañar el martes. Ya, porque ya le toca. Ya huele feo. Y ustedes también, baño. Vayan a hacer pipí. Bueno chicos, déjenme hago una shake ahorita para agarrar fuerzas. Ok chicos, vamos a hacernos la proteína. Le voy a poner una banana. Una banana para que le dé ese sabor medio dulcecito a mi shake. Ay, ¿dónde está la taza? ¿Dónde está la taza? Aquí está. La taza medidora, chicos. Leche de almendra. Ya le puse poquita agua con hielo a la licuadora porque a veces me queda un poquito espesa y no me gusta tan espesa porque no es tan fácil de tomar. Vean mi scoop de avena y mi scoop de la proteína que tanto me gusta. Esta es en sabor coco chocolate. Muy rica. Y aquí le vamos a poner la... Y listo. Ah, la creatina. Espérenme, chicos. La creatina. La que siempre se me anda olvidando. Tengo que ponerme una alarma, ¿saben qué? Porque se me olvida tomarme la creatina. Y esta es de diario. Hagas o no hagas ejercicio. Esta es de diario. Y a veces se me olvida. Recuérdame. Estaba escuchando la canción de la película de Coco. Recuérdame. Ahí está. ¿Listo? Vámonos. Aquí está, chicos. El shake. Ay, me quedó bastante. Bastante me salió. Bastantito. Oigan, estamos midiendo el frijolito de Chabelita. Vean, lo medimos ayer, estaba abajo de esta raya que está aquí. Si pueden ver aquí. Y ahora ya va sobrepasando la rayita. Le acabamos de poner agüita. Yo creo que lo vamos a tratar de plantarlo. Tenemos mucha área verde. Vamos a tratar de plantarlo para que dé frijolitos. Las vainitas. Entonces, pero sí, Chabelita está súper contenta porque realmente ha crecido. Entonces, en estos próximos días voy a ver cómo lo planto allá afuera. Pero sí, ha crecido bastante. De llegar Chabelita con su frijolito todo triste de que no crecía. Miren lo que bonito. Qué bonito. Ayer estaba aquí literal abajo de esta cosa. Ahora ya estaba acá arriba. Ahora ya está allá arriba. Trasterío que hay que lavar, chicos. De la mañana. Déjenle pongo agua a esto porque luego ya saben que se le pega la avena. Y... Ay. Bueno, hay que lavar trastes, obviamente. Ay, me voy a tomar mi shake, chicos, y me voy a poner a hacer ejercicio para darme un shower. Chicos, terminé mi workout. Casi se me olvidaba que tocaba este... Ay, no sé ni qué estoy haciendo. Tocaba lonche con Chabelita. Hoy toca, como les había dicho, ¿no? Toca desayuno con alguien querido. Y pues yo soy la que está aquí en casa. Entonces voy a ir a la escuela de Chabelita. Pero tengo que comprar el lonche. Y ella quería Cane's. Entonces, pues ahorita ya no me va a dar tiempo de bañarme. Porque según yo no tenía prisa.
Me la pasé muy a gusto haciendo mis ejercicios con calma y ahorita me puse a trabajar un poquito en la computadora con los blogs para que se suba uno ya pronto. Entonces, pues no me quiero bañar a la carrera y así. So, voy a nada más cambiarme, voy a ir por el lonche, voy a ir a la escuela Chabelita a comer con ella y ya cuando regrese me alisto para el resto del día. Quiero hacer algunos reels y cosas así, entonces voy a poner unos sweats y sí, unos pants rápido y vámonos, vámonos a lonchar con Chabelita. Pues aquí ando, chicos, en el drive de Cane's. Me tomé una proteína en la mañana. Se me hace muy temprano para comer Cane's, pero pues qué más, ¿no? ¿Qué otra cosa pudiera comprarme para llevar de lunch con Ori? Ella quería esto, o le dije esto, o el In-N-Out, pues lo que se le antojara a ella. Dijo que quería Cane's. So, bueno, vamos a comer Cane's, que me gusta, ¿eh? No crean que no me gusta, me gusta. Déjenme pagar, chicos. Se me hace que es en la segunda ventanilla. En la segunda ventanilla. Esta luz como que no ayuda mucho, ¿verdad, chicos? No ayuda. Está caliente, está en 84, me puse sudadera, pero abajo traigo un como crop top. Por si me da calor ahí sentada en el... Me traje una cobija, vean. Una cobijita. Para sentarnos en el pasto. Porque creo que ahí es donde vamos a comer, en el pasto. Ahorita ya faltan 15 minutos para las 11. Se nos va a esperar un poquito la comida, pero quería venir a tiempo porque no quería llegar tarde o que cuando llegara no hubiera parking en la escuela o algo y estar buscando parking y caminar y todo. Igual y el lunch nada más es de tercer grado, creo, ahorita. Pero igual, mejor con tiempo que llegar tarde. Lonche con alguien especial, con Chabelita. Estamos aquí en su escuela. Aquí tenemos una cobijita, nuestra comida. Así que vamos a desayunar porque ya hace hambre, chicos. Me esperé aquí un ratito para agarrar sombrita porque vean, las personas que están allá están en el sol. Por eso me vine tempranito, para no tener que estar en el sol. Are you happy, Ori? Yeah? Yes, let's eat. Vamos a comer, chicos. Buenos días, chicos, good morning, feliz domingo. Les continúo vlog del viernes, creo. Sí, del viernes, porque ayer sábado no vlogué y el viernes les vlogué muy poquito porque nos fuimos de fiesta. Ya ven que últimamente hemos estado saliendo los viernes. Y pues ya, obviamente no les vlogueo mucho y ayer me lo tomé para relajarme, descansar y no hacer nada. La verdad, no hice nada. Ahorita me voy a alistar, chicos, para la iglesia. Rubén se fue a llevar a Ori a la clase de catecismo. Le quedan dos últimas clases, esta y la del próximo fin de semana. Ya el próximo fin de semana, el sábado, es la primera comunión de mi sobrina. Ay, me está hablando Rubén. Se acaba de ir, chicos, vean. Vean ese Rubén, me está llevando. ¿Aló? Bueno, chicos, ya nos alistamos. Rubén viene de Angry Bird. Are you in Angry Bird? Yes. Rubén's in Angry Bird right now. No sense. Rubén, le vamos a apodar el Angry Bird. Ay, porque Rubén me hace enojar tan temprano. You always upset me in the morning. I'm not going to get into this argument with you right now. Is it just you, or is it just all Mexican women are just hard-headed? Oiganlo, ya vieron lo que dijo. Que si solamente soy yo o que si muchas mujeres mexicanas somos tercas, que si somos las de Guadalajara nomás. No, it's you. It's not me, no somos nosotras, son ustedes los que no entienden. Son necios, tercos y porfiados. Todo eso junto. Pero bueno, chicos, vamos a la iglesia. Son las 10:30, casi 10:40 de la mañana. Tengo que llegar allá a tiempo porque Chabelita sale a las 10:45 de su clase. Y tenemos Rubén quiere ir a buscar unos muebles. Ahora les voy a decir por qué. Porque
Rubén no le gusta la sala que tenemos en la parte de abajo. Dice que compró una tele súper estupenda que tiene en la parte de abajo y que no la puede ver ahí, que porque el sillón que tenemos ahí no le gusta. Entonces, quiere ir a comprar sillones. So, no sé qué voy a hacer con esos que tengo ahí. A mí me gustan, pero pues a él no, y él y su tele. So, no sé si los acomodo en la parte de arriba. No sé qué voy a hacer, chicos. No sé, la verdad que no sé. Pero quiere ir a ver unos muebles. Y ayer cuando fuimos a visitar a nuestros amigos que vienen por la casa, que están también como que remodelando su casa, van a comprar también muebles, o dijimos, vamos todos a buscar muebles, a ver qué encontramos, y vamos a lonchar, a comer después de la iglesia. Eso es lo que vamos a hacer. Avery no está, está con su papá. Creo que Avery anda en la playa. Y pues esas son las actividades del día de hoy, chicos. Buscar unos muebles y pues darle gasolina al cuerpo, comer. Así es, chicos. Y pues nada, buenos días, feliz domingo. Bueno, chicos, bienvenidos al vlog. Recuerden suscribirse, dejar su like, su comentario, compartir y toda esa cuestión. Y pues los veo ya saliendo de la iglesia. Venimos a Chachas, ya comimos, ya nos vamos. Aquí está Chabelita. ¿Qué haces, Chabelita? Come over here. Vente para acá. Venimos a comer a Chachas, chicos, al que está aquí en la ciudad de Irvine, porque aquí enfrente está la tienda de muebles. Vente, Chabelita. Está haciendo calor, está el día raro, chicos, está como nublado, con calor, nublado. ¿Te quemaste? Pues te dije que te quitaras de ahí, ¿no hiciste caso? Oye, ¿no me levante la blusa? Pero sí, chicos, ahorita estamos esperando a que salga Rubén, mi amiga y su esposo de... Bueno, en el baño. Pero sí estuvo padre el desayuno, una margarita que estaba bastante grande. Bastante grande, pero estaba buena. Estamos llegando aquí a Mathis Brothers. Venimos con nuestros amigos que también quieren buscar muebles para su hogar. Vamos a ver si encontramos algo. Yo estoy bien con el mueble, pero Rubén quiere algo como ese mueble que tenemos. No es muy cómodo, es como más para andar viendo, pero I'm so full. So we go to the bar. But they have everything. Hey guys, they have a bar here. This is just show. Let's go to the bar. Where? Right here. Oh, shit. Ooh, that's nice. So pretty. Yes. Yeah. It's nice. We're looking for a couch and they're looking for other stuff. Okay. Yeah. Have you ever been in our store before? Yeah. Yes. Well, I'm just going to help you both. And my name is Robin. I'm here to answer any questions, check stock, whatever you need. Okay, yes. One good thing to know. Right now, there's a bar. The bar's open. Yes, it is. But also, all of the Bernhardt pieces are an additional 10% off. And then there are some select pieces that are 20% off. Oh, okay. So just keep your eyes open on those. We're about 80% in stock. So if you have any questions, just say, hey, Robin, we have a question. Okay, sounds good. Thank you, Robin. Is it comfortable, Ori? Ya habíamos venido aquí antes, pero Rubén quiere ir directo al bar, porque aquí tienen un bar. Vamos al bar, pero you can't walk with the drink, you have to drink it here, you know that, right? So we can look for a little bit and then come back. You cannot walk with your drink. No, you can't. Ask. I'll bet you anything. $100. No, I don't. I regret it. No. Oh, look at our table. Todavía tienen aquí la mesa. Yes, they're cute. Todavía la tienen, mire, la mesa. Bernhardt. A ver si encontramos algo ahorita.
Llegamos a la casa, chicos. Chabelita quiere nadar. ¿Está fría? A ver, métete allá. ¿Está fría? ¿Poquito? ¿Ah? No se va. Pues tienes que nadar. You gotta, you get in it. Ajá. Brinca. ¿Todo querías nadar todo el día? Nada, ahorita que no te, para que no te quemes. Ahorita ya el sol se está metiendo. Sí, pero todavía hay sol. Allá, mira, donde está la cascada. La cascada. Métete, échate un clavado. Dice que está fría el agua. Es que no se calienta tan rápido la alberca, chicos. Se tarda mínimo como un día y algo. Y más cuando está súper, súper caliente, pues sí se calienta rápido. Pero de todos modos el agua está fría. Y como nos tardamos allá en la mueblería, Rubén encontró unos sillones que le gustaron. Yo le ayudé a escoger, pero nos tardamos ahí. Entonces ya pues son como las 6 de la tarde. Y Ori quiere nadar un ratito. ¡Nada un ratito! Aunque sea un ratito, luego te metes. Okay. Vale, pues. Échese un clavado. What? Jump. What? Be brave. ¿En there? Allá. ¿En there? Ándale, pues. ¿Yes? Como sirena, como sirena. Wow. No te vayas a lo hondo, ¿ok? I'm gonna wash some dishes, I'll be right back, ¿ok? Te voy a ver de la cocina, I'm gonna wash some dishes, ¿ok? Te le voy a decir a tu papá que venga. ¿Ya hicieron pipí ustedes? Ay, qué mocha. Sí, chicos, acabamos de llegar, nos tardamos un ratito, pero pues ya estamos aquí de regreso en casa. Ahorita me voy a poner a lavar unos trastecitos, no son muchos los que hay, pero quiero ay, pues ve, tráela. A ver, se le fue la pelota, le va a dar frío salirse de la alberca. Ay, Orianti, Chabelita. Las flores, cómo están creciendo bonitas ahí. Mom. ¿Qué? Ahí te va. Dejen lavar unos trastecitos, chicos. ¿Qué tengo? Acabamos de comer. Vamos a continuar viendo la película de Matilda, que no terminamos de ver el otro día. Chabelita, Rubén y yo estábamos viendo, como les digo, Matilda. ¿Te quieres subir? Ahí estás. Tararara. Está haciendo calor, pero no tanto calor como otros días. Déjenme desmaquillo, chicos.